Por aquí tenemos Hola, señor, ¿cómo está? A la señora. Déjeme ver un video ya, por favor. No venga a Tenemos a la interrumpir señora. acá. Señora, ¿qué tal le fue en la pandemia el tiempo que estuvo aquí? ¿Malo? ¿Trabajó o no trabajó? No. ¿Por qué? Porque no se vendía, porque la gente no quiere comer, porque dice que se contagia. Porque se contagia. Sí. ¿Y con quién pasó? ¿Con sus familiares? Con mis familiares. Aquí vemos cómo la señora vive en esta humilde casita. Acá vamos a ver al señor que está hornando los panes. Cuénteme, ¿esta labor es diaria? No, o sea, yo solo trabajo los domingos. Yo trabajo haciendo puertas, ventanas. Ahí le ayudo a mi mami los días domingos porque se ayude con algo. Igualmente me sirve. ¿Y quién es el trabajador que vende todos los días corridos? Aquí tenemos a mi hermano José. Él es el que trabaja todos los días. Señor. Le ha ido bien últimamente. Señor José. ¿Qué quiere, señor? Dígame, usted me está entrevistando hoy día, si fue de descanso. Pero ¿Aló? el hecho que esté de descanso no significa que usted Dígame. esté Yo pueda tengo darnos una una entrevista a nosotros que hemos venido ocupada aquí, ¿sabe? exclusivamente por la señora a Estoy entrevistar por los pancitos haciendo de piña y de ventanas. manjar. Cuénteme. Lo que pasa es que ¿Qué yo hace eso? recién, hace 15 días, salimos a trabajar a elaborar los ¿Necesita ricos, té? deliciosos pancitos. Ya la gente estaban reclamando los panes. ¿Dónde están los panes? ¿Dónde están? Que no los veo. Entonces yo le iba, bueno, a mi madre que lo fabrica, que lo haga para probar cómo nos iba en verdaderamente y para qué. Gracias a Dios nos ha ido muy bien. Se coge el carro muchas veces, se vende, hay carros que se venden, hay carros que no se venden, como todos los tiempos. ¿Qué Y más eso es ha lo que yo hecho? le puedo realmente decir, pero aquí, bueno, ayudando ¿Qué más a ha mi hecho? madre, porque yo también soy un joven emprendedor que también le hace a otros negocios más y hay que apoyar realmente a la familia. Dime. Ay, 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 bueno, está por ahí sí los diciendo que están ya llevando los usted carros viene por ahí normalmente, visitando pero el ustedes salen negocio. a vender con su protección. Negocio, Cuéntenme. claro. Salgo con mi mascarilla, mi carterita para guardar las monedas. Después busca, acá y seguimos en la entrevista. Yo realmente se me ha extraviado la carterita para enseñarte la. Ah, acá está la carterita. Vamos a ver la carterita. Por ahí está que habla entrevistando. Yo meto mi plata en la carterita, le roceo mi alcohol cada miércoles. Mande. Cada venta que hago me bajo los buses y me roceo el alcohol. Es muy necesario verdaderamente eso, desinfectarse la mano verdaderamente en cada carro que uno sube y va. Es muy necesario. ¿Y usted qué tal en el taller? ¿Cómo la ha pasado? Bien, gracias a Dios, aprendiendo cada día, aprendiendo. Y me cuentan que usted ha tenido una recuperación de que anda ahorita en los caminos de Dios. Claro, es muy lindo porque el Señor nos llama a que nosotros los arrepintamos, que corrijamos nuestro camino, porque hay personas que piensan, como estamos viviendo ahora en este mundo, piensan que están viviendo bien, pero eso es mentira del diablo. Nosotros tenemos que buscar de Dios cada día, alabarlo a Él porque Él se lo merece. Porque si nosotros 2 días que no comemos, nosotros ya tenemos hambre. Un día que no tomamos agua, nosotros ya tenemos sed. Un momento que nosotros no respiramos, los morimos.